Lo de hoy es lucha de independiente, la independencia. Y pues venimos a hacerle honor al nombre. Venimos a limpiar de todo daño que ha hecho la lucha libre, elemento promotor, y plantar lo que es la verdadera lucha libre, plantar a la afición, darle, devolverle esa lucha a esa afición conocedora y exigente. Todos hemos sido esclavos del sistema de la lucha libre, que se basa en explotación, en miedo, en amenazas. Ya no pueden hacer ni madre. Ahora es el turno de nosotros y nosotros vamos a cambiar la lucha, porque en los vestidores, aunque no lo crean, todos somos amigos. Porque cuando ustedes creen que saben la respuesta, yo le cambio la pregunta. ¡Boom! El Zorro es un hombre internacional, pero Garza, para llegar a ser el mejor, tienes que enfrentarte a los mejores, y yo les tengo una sorpresa. Precisamente nos enlazamos con la gran sorpresa que les tengo para la próxima semana. Adelante, contigo. Me encanta cómo ladran esas perras. Roberto, bien lo sabes que son puros habladores. Y bien sabes que me refiero al Zorro y a Garza Jr. ¿Quieren un rival? ¿Quieren un rival de veras? Aquí estoy yo, el May Men de la lucha libre, el cibernético. Si tiene los suficientes pantalones para enfrentarse al dios de la lucha libre, al devorador de pecados. Los espero el 26, el Arena Coliseo. ¡Apocalipsis! ¡Ahora!